fue parte de la presentación del grupo Cabru Rock Bruncaf de Boruca de Buenos Aires, durante el acto de acreditación de la banda municipal de Zarcero, que estará presente en el Festival de la Rosa 2024 y que será la única que representará a Latinoamérica en esta actividad. La banda se inspiró en la cultura boruca para su presentación, por lo que contó con la presencia de este grupo, quienes dan vida al tradicional juego Los Diablitos, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de Costa Rica desde el 2017. La intención es mostrar al mundo todo el arte de ese territorio indígena de la parte sur del país. Como parte del proceso, se firmó un convenio para que indígenas borucas también participen en la actividad en Pasadena, California. Esta es la segunda ocasión que la banda participa en el desfile de las Rosas, ya que tuvo el honor de representar al país y a la región en la edición 2020.